La Rita fue mi bisabuela, escritora de literatura infantil e ilustradora. Dedicó su vida al arte. Cerca de sus últimos años vivió con nosotros y nos contaba cuentos con gran despliegue escénico. En la básica, por coincidencia, mi bisabuela fue lectura obligatoria y yo andaba paseando su libro autografiado en la escuela. Mis compañeros pensaban que era falso. Su hija fue la Pelusa, mi abuela, cuidadora y de convicciones forjadas al acero. Vistió riguroso luto desde el año 76, cuando enviudó. Fue bailarina del municipal en los 50 y enfermera con gran vocación de cuidar. En la maternidad de la Posta Central, me contaba, llenábamos botellas de Coca-Cola con agua caliente para ponerle en la cunita a los recién nacidos. En un Chile donde los niños se morían por montones, por desnutrición, diarrea, falta de saneamiento y otras condiciones precarias de vida. Valeria es mi madre, guerrera incansable, artista y soñadora, protectora de sus 6 pollitos, frente a padres que solo dejaron el apellido. En un Chile donde existían hijos legítimos e hijos naturales. Cuando yo tenía 7 años, jugando en la bicicleta que me había traído el viejito Pascuero, que compraba los regalos de los 6 hijos en 12 cuotas, volví a la casa con la cara roja. El viejo de la esquina, que ahora calculo que tenía poco más que mi edad actual, me pegó sin provocación alguna. Y mi madre, como diría Lemebel, tan joven, tan pálida, tan azucena, tan brava, salió a hacer justicia con sus habilidades pugilísticas. Ella, tan sencilla y hermosa, defendiendo a puñetes el rebaño. Hoy, a un día antes de mi cumpleaños, abrazo a mi madre que me dio la vida y a las matriarcas que le precedieron, que con sus ejemplos de bondad y trabajo guían hoy mis palabras y cada uno de mis actos. Abrazo hoy a las miles de mujeres que han luchado y lo siguen haciendo. Durante mi infancia vivimos en al menos 10 casas distintas. Asistí a 6 escuelas diferentes. Siempre fue la escuela de la esquina. Me formé en un liceo con nombre de avión, el A52. Tenía súper buenas notas, pero era maricón, así que tenía que moverme con cuidado. Muchas veces, en las escalas de las pruebas, para los 10 cuartos medios, hicieron que la escala partiera desde mi puntaje hacia abajo. Mi mamá consiguió la chaucha para además pagarme un preuniversitario. Tuve asistencia 100%. Hice todas las guías, leí todos los libros, entré raspando la U. Casi, casi no entro. Desde el primer día me sorprendí de que todos mis compañeros sabían tanto. Yo pensé en secreto que la U no era para mí, porque no tenía las capacidades que tenían ellos, claro. Pero tenía beca y tenía crédito, tenía que intentarlo. Mis compañeros se jactaban fanfarrones que no necesitaban estudiar, que sabían las cosas desde antes. La mayoría venía de colegios privados. Muchos se conocían o tenían incluso redes de contacto en común. Vivían en otras comunas, se atendían con otros médicos. Y eso que yo pensaba que la Universidad de Chile era popular. En la U tuve por primera vez malas notas. Andaba patadas con los rojos. Es que no lograba entender el cálculo y mis compañeros recitaban como mantra conocida las respuestas. Sentí frustración. Sentí también culpa. Hasta que descubrí que mis compañeros y yo éramos iguales. Durante 6 años fui profesor voluntario del preuniversitario popular de mi facultad y a veces, después, vi en los pasillos de mi universidad a exalumnos que tuve en el preuniversitario. Me gradué con notas destacadas, el examen médico nacional estuvo en la lista de los primeros nacional y yo que pensé en secreto que la U no era para mí. ¿Y si mi mamá no hubiera tenido la suerte de poder conseguir las chauchas para el preu? Conozco la educación pública. No me vengan con cuentos. Hay una educación para la élite que maneja el poder político y económico y otra para el resto. Recién egresado, tomé mis pilchas y me fui a trabajar en las zonas más aisladas de la región de los lagos. Pasé varios años en Ayacara, una península escondida en la mágica comuna de Chaitén. Hoy, siempre que me cruzo con un mapa, me acerco y veo con detalle, buscando esta península, como un cachito, justo enfrente de la isla de Chiloé. La mayoría de los mapas no la tiene. Los últimos años he vivido en la Patagonia, en la fronteriza ciudad de Palena, tierra de gauchos y exclusiones. Esta zona generosa me adoptó como un hijo. En esta zona generosa me enseñaron a bailar chamamé, me enseñaron a hacer un curanto al hoyo, y hoy me envió aquí
para representarlos. He recorrido islas remotas en el buque cirujano Videla de la Armada desde mi natural desconfianza por las Fuerzas Armadas se transformó en la convicción del rol social y de servicio que deben tener las Fuerzas Armadas en los tiempos de paz. He trabajado y vivido por años en localidades cuyo nombre no figura en ningún mapa, ni siquiera en el mapa de las autoridades regionales, porque la centralización no es solo de Santiago respecto de Chile, es de Puerto Montt respecto del resto de nuestra región. Entre Puerto Montt y Coyhaique hay más de 600 kilómetros y ningún médico especialista por el continente. Y el viento sur a veces no deja que llegue la avioneta y la gente se muere. Sí, se muere. El centralismo mata. Y no lo digo como un eslogan, lo digo por personas que conozco. Recuerdo especialmente a un niño que conocí desde su etapa intrauterina, porque yo le hacía la ecografía a la mamá embarazada. Le enseñé a la mamá a preparar la leche purita, lo pesaba y lo medía en sus controles sanos de guagua. Era sano y era risueño. Cuando él ya caminaba y hablaba, tuvimos una emergencia. Y en condiciones de precariedad absoluta, de insumo y de equipamiento, mis buenas notas no fueron útiles, fueron inútiles. La avioneta no es un recurso fácil de conseguir. Se nos fue entre los brazos. Tanto dolor en esa madre desconsolada que cayó de rodillas al suelo gritando. Tengo cristalizado ese momento en la memoria. Se nos murió. Un besito a esa mamá, que yo sé que me está escuchando y me pidió que se los contara. He hecho de la salud de las personas mi objeto de vida. Y cada vez que diga salud, me refiero a salud física y mental. Entré al posgrado de salud pública en la Universidad de Chile y aprendí que los médicos somos lo menos importante en la salud. Esta depende un 80% de las condiciones de vida, del acceso al agua, el saneamiento, la vivienda, la educación. Y el resto, apenas el 20%, depende de los hospitales, los funcionarios de salud o los exámenes. Por eso, la salud debe estar presente en todas las políticas. Debe ser transversal, porque mejorar la salud de las personas significa enseñar educación sexual integral con enfoque de género. Significa que aprendamos a respetar a la diversidad, que ser trans es parte de esta diversidad y nos enriquece. Una vez, perdona a mi mamá porque no le había contado, una vez me pegaron en el Bellas Artes por ser maricón, o al menos porque caminaba como uno, eso me dijeron. Corrí más rápido que ellos y no pasó nada serio. Pero hay personas que han sido asesinadas por ser quienes son. Hay quienes se enferman como consecuencia de la discriminación y la exclusión. La salud significa mejorar las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen, se desarrollan y trabajan. Porque la salud es un fenómeno colectivo y no individual. Cuando se enferma uno, la tribu completa se enferma. Aprendí que la salud es una sola, y así la llamó Naciones Unidas, una salud. Y se refiere a que la salud animal, con la salud ambiental y la salud humana, están íntegramente relacionadas. No puede haber una sin la otra. Según un consenso publicado recientemente en la prestigiosa revista Lancet, la crisis climática es la mayor amenaza a la salud humana del siglo XXI. El aumento de las temperaturas expande el territorio de las enfermedades infecciosas. El dengue, la fiebre amarilla, se acercan cada vez más a nuestro extremo norte. La vinchuca, que puede transmitir el Chagas, vive cada vez más al sur. Los incendios forestales promueven movimientos de roedores y aumentan las muertes por anta. Aluviones, contaminación del aire, sequías, aumentan las muertes principalmente en adultos mayores y en niños. Se afecta la producción de alimentos. Esto ha producido migraciones forzosas. Y siempre, siempre, los más vulnerables son los más afectados. Debemos contrarrestar estas injusticias de la cuna. Debemos asegurar un sistema de salud que atienda primero a quien lo necesita primero y no al que tenga el mejor plan de ISAPRE o más plata para elegir. Esta falsa libertad que instauró la Constitución del 80 y que sigue siendo defendida con uñas y dientes por quienes con ella se han beneficiado. Porque yo entiendo que quien tiene más plata tenga una casa más grande o vaya de vacaciones más lejos, pero recibir atención de salud es distinto. Soñamos un sistema donde todos hagamos la misma fila, porque la pandemia nos mostró que sí se podía. Vacunamos primero a los que lo necesitaban más, porque la lógica de la lista de espera nacional para los trasplantes, luchemos para que sea la misma en todas las prestaciones de salud. Que la priorización dependa de la necesidad
y no de la capacidad de pago, como promueve el famoso sistema de salud inglés, que también dice, este sistema toca nuestras vidas en el momento de necesidad básica, cuando el cuidado y la compasión es lo que más importa. Propongo aquí, a ustedes, apoyar un sistema universal de salud que se financie con impuestos generales y las cotizaciones obligatorias de todas las personas en el mismo fondo. Propongo que este sistema incorpore a los hospitales de Fuerzas Armadas y de Carabineros, que son del Estado y son de todos los chilenos. Todos hagamos la misma fila, porque encontrarnos y mirarnos a los ojos nos hace bien y la exclusión nos empequeñece. Entendemos que la red pública no puede cubrir todas las necesidades por sí sola. Por esto propongo que los centros médicos y las clínicas privadas se acoplen a este sistema universal, no como sistemas paralelos para quienes puedan pagarlos, sino más bien que sean parte del mismo sistema de seguridad social. Proponemos que este sistema universal esté centrado en la atención primaria, en los territorios, en los consultorios, en las postas rurales, y que desde allí parta y se organice el sistema. Hemos construido con gremios y organizaciones de pacientes una propuesta de principios, que yo les voy a mostrar posteriormente, para que todos estemos en la misma lista de espera, para que tener más plata no sea el que vea al especialista antes, porque el especialista tiene que ver primero al que lo necesita más. Estoy seguro que podemos cambiar Chile. Necesitamos estudiar, trabajar, mirándonos a los ojos. Estamos aquí para dialogar, dialogar y seguir dialogando, hasta lograr los grandes acuerdos. Pero por favor, nunca olvidemos que ninguna de nuestras aspiraciones podrá materializarse mientras no tengamos una naturaleza que nos permita la vida. Estamos frente a un proceso de autodestrucción inminente. Nuestra existencia en la Tierra está en riesgo. La única solución, ecoconstitución.